Hola, chicos y chicas. He querido grabar este video porque yo siempre o a veces pierdo PVPs. ¿Por qué? Porque no sé ganar muy bien la altura, pero en este caso ya he aprendido un poco y sé cómo ganar la altura más o menos en el Fortnite. Así que vamos a practicar acá en patio de juegos y allá vamos. Porque la verdad se me dio ganas de hacer el video, pero son cosas que a mí me pasan y que las acabo de aprender y que en uno de mis videos las van a ver, así que vamos. Vamos a ir a socavón soterrado y nos vamos a ir a pisos a construir. A ver, vamos a sacar muchos materiales y todo eso. A ver, esto se trata de ganar la altura. ¿Merece la pena ganar la altura? Sí, merece la pena. La verdad que mucho merece la pena, porque la verdad tenés la altura de un jugador y tenés posibilidades de darle tiros a la cabeza. Eso sí, a veces hay gente que no le gusta ganar la altura, pero a mí me gusta. Personalmente, para mí, vale la pena. Así que vamos a venir acá a una máquina expendedora. Vamos a sacar un arma y veremos lo que podemos hacer. Una AK. A ver. También voy a llevarme trampas para que quiero practicar poner trampas y todas esas huevadas. Voy a llevarme unas 10 y las camas elásticas. Me voy a llevar 10 también. Ahí está. Ahora vamos a venir aquí y vamos a sacar más material. Vamos a ponernos... Ah, no, no está. Bueno, nos ponemos la escopeta, pues. A ver, para que me mando un mensaje. 10 de... A ver. A ver. Ah, también voy a sacar de metal. Voy a poner las plataformas de lanzamiento. Voy a llevar esto. Puedo sacar un poco más de balas porque la verdad no tengo nada. A ver. Acá en patio ya hay 500 de materiales, lo máximo. No sé por qué que se les ocurrió de poner 500 de material hasta en patio. Eso no me gustó. Porque yo hago PvP ahí, así que me gustaría que no sea 500. Pero bueno, es lo que he comprado. El envoltorio de frío y calor, la verdad. Ahí lo tengo. Voy a romper esto. Esto también. Creo que cuando tenga que ir a buscar arma voy a tener que romper acá XD. Depende si hay arma o no. Si hay cofre. Bueno, vamos a hacer esto. A mí, yo estas cosas las voy a contar porque me pasan a mí. Y de que a veces me ganan la altura por hacer huevadas. Ponerle que este soy yo de acá. Pongo un piso, una pared. Pongo de todo. Ok, pongo piso, pared, escalera. Y allá me encuentro un tipo. Entonces le hago... Bueno, hasta que él se construye. Luego de que él se construya, viene por acá. Mira, ya te voy a mostrar. Para que voy a sacar un poquito más de madera. Está. Una vez que se construye, agarra la escopeta y me quiere venir. O sea, viene así. Así en plan. Construyendo piso, pared, escalera. Y yo también lo voy haciendo hasta que pongo una pirámide y una pared y un piso. Y me equivoco. Y se edita primero la pirámide. Así que hago así, hago de todo, estas huevadas, no construyo la pared porque soy un idiota. Te encerras de todo.
hasta que el tipo te va ganando la altura. Poner está acá. El tipo está acá. Y vos estás acá abajo. Obviamente que el que está. Mierda, ¿eh? El que está ahí arriba tiene muchas posibilidades de poder matarte. Tiene la altura, puede tirarte los tiros a la cabeza del infierno. Pero es así el juego. Acá la altura se la merece. Entonces, ¿por qué hago este video? Porque yo siempre que construyo hago así. Por ejemplo, te viene el tipo, haces así. Pa, 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 pa. Haces un montón de cosas. Así un montón de cosas. Construís así, así. Así, más o menos. Hasta que te encerras como siempre, así, y se termina editando la pirámide. ¿Se entienden? Ya yo digo, ¿por qué mierda se edita la pirámide? Entonces, para mí, lo mejor es hacer el 90 grados. ¿Cómo es? Ahí no me salió aquí. Algo así, para ganar la altura rápido, para mí la solución es 90 grados. ¿Ven? ¿Ven cómo la gente se construye así? Por eso siempre hay que sacarse esta huevada. Para que la gente pone siempre pirámides y te edita la cara. O sea, mira, por ejemplo, el tipo está ahí, ¿viste? Y vos lo que haces es hacer esto. Pones esto hasta que el tipo está abajo tuyo. Entonces, ¿qué haces? Tenés miedo y le pones una pirámide. Pero no, la pirámide no alcanza. Entonces, ¿qué hace el tipo? Te edita así. Pa. Y te hace el escopetazo del año y te mata. ¿Por qué? Porque te edita, te gana la altura, así todo eso. Entonces, si te gana la altura, te puede editar en la cara. Te puede. Un montón de cosas. Como que. Yo soy el tipo que tiene altura. Mira, mira cómo gano la altura. Este es el tipo que le gana la altura, ¿viste? Y el tipo que no tiene la altura vendría siendo este. Imagínate que la escalera está de este lado, pero no la puede poner. Mira. ¿Viste? Mira. Este es el tipo que tiene la altura. Y este sos vos de ahí. ¿Qué haces vos? Te quedas quieto acá como un estúpido, esperando a que el tipo venga. Pero peor, porque si viene te va a hacer esto. Mira. Vos sos este tipo y te va a hacer esto. Va a caer acá. Y te va a hacer. Así te hace. ¿Viste? Te edita en la cara. Tener la altura en el juego es que. Es lo más. Por eso digo que construir un 90 grados no sería malo a la hora de que te está ganando la altura. En vez de ponerte un montón de pisos, no, hacerte el 90 grados. Ah, po o podrías hacer esto, mira. Mira, rompe acá. Voy a sacar material. Puedes hacer esto. Mira, haces así. Y haces esto que hace un noob. ¿Viste? Se coloca de todo. Así, estas cosas. Esta no lo hace tan un noob, pero. Yo prefiero el 90 grados. Hacete el 90 grados. También una forma de ganar la altura es ponerte una para acá. Y que si el tipo lo tenés atrás tuyo, ponele. Este es el tipo, bro. ¡Ay, la puta madre! ¡Qué bueno que soy! Voy a sacar material. A ver, para. Entiendo, ¿no?
A ver. Les explico una cosa y me voy a cagar al baño. Voy a sacar material para explicarles. A ver, para que me den materiales. Por ejemplo, te creas así esto, pero el tipo que hace, lo tenés atrás tuyo, lo tenés atrás tuyo y te está apuntando con la escopeta. Pero vos, ¿qué haces? Lo que tenés que hacer es esto, así. Que suba por ahí y le ganaste la altura, pero ganada la altura, se lo ganaste. Vos le vas a sorprender por acá, mira. Vas a ir subiendo las escaleras y vos tenés la posibilidad de hacerlo así. Romperle todo. También otra cosa es cuando te tenés que curar, lo mejor es irte abajo. O para mí, yo lo hago a veces. Editando y irte abajo editando, ¿entendés? Vas a ser como, imagínate que ahí te editas y te vas a construir algo para poder, por ejemplo, algo así, así, así. Vamos a dar cuenta que este soy yo peleando, mira, y ¡pam! Me da un escopetazo de la altura de allá, ¿viste? Entonces, ¿qué tenés que hacer? Te encerras así y vas editando, encerrándote obviamente, hasta que haces así. Y si tienes un edificio al lado, buenísimo. Y ponerle una trampa acá no sería mala idea, para que no se dé cuenta. Eso es una buena idea para poder curarse. Bueno, espero que les haya gustado el video. Si es así, suscríbete. Por favor, suscríbete. ¿Me escuchaste? Arre. Y espero que te haya gustado el video. Si es así, nos vemos.